Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a realizar la instalación de la distribución Debian y para ello pues yo seré quien los guíe. Primero que todo nos vamos a dirigir a una página en la cual podemos ver una lista de todas las distribuciones Linux que existen actualmente y de esta forma poder mirar a lo mejor cuál nos interesa más. Entonces la página como tal se llama DistroWash. Y vamos a ver que vamos a encontrar un gran listado de las distintas distribuciones. Esto sirve bastante cuando uno hasta ahorita está llegando a lo que es el entorno Linux y quiere explorar la gran cantidad de distros que existen. Entonces podemos ver algunas conocidas como Manjaro, PopOS, Ubuntu, Elementary, Fedora. En nuestro caso nos interesa Debian. Entonces damos a clic en Debian y podemos encontrar una descripción breve de lo que es la distro. La arquitectura que soporta, los escritorios y si bajamos vamos a encontrar mucha más información, pero nos interesa sobre todo la página principal. Una vez en la página principal vamos a ver que aquí en la parte derecha nos da la oportunidad de descargar directamente la ISO. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto muy importante y es que Debian es un sistema operativo completamente libre. Esto que implica que a veces no trae los controladores para cierto tipo de hardware. Entonces, si ustedes conocen a profundidad su computador y saben que maneja tipo de hardware con componentes libres, pues lo pueden descargar haciendo clic aquí. Si no, entonces podemos dirigirnos aquí a la parte de abajo, donde dice más, y aquí donde dice más variantes de imágenes. Listo, porque es que a veces cuando uno intenta instalar esta distro suele tener problemas. Entonces, para no tener estos problemas, aquí perfectamente nos dice que hay cierto firmware que a veces no soporta la imagen y que estas imágenes que vamos a descargar sí lo tienen. Entonces, vamos aquí donde dice imágenes no oficiales de instalación. Aquí algo muy importante es que nos está preguntando la arquitectura si es de 64 o de 32 bits. Entonces, pues ya dependiendo del computador. Pues lo ideal sería que ustedes aquí donde dice equipo le den clic derecho en propiedades y van a tener la información de su equipo. Para en este caso este computador es de 32 bits, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es descargar la imagen que es para 32 bits. Imprimimos aquí y podemos escoger esta opción. Ya ustedes pues pueden estudiar a profundidad cuál les interesa más. Y en la parte de abajo resulta que la distribución Debian trae dos imágenes, una para uso normal y otra para uso educativo. Entonces pues en nuestro caso nos interesa sobre todo la imagen de uso normal. Y listo, aquí ya le vamos a dar es guardar. Entonces pues seleccionamos la carpeta en la cual queremos guardarla e iniciará la descarga. Listo, ahora que ya estamos descargando nuestra imagen, necesitamos nosotros un programa para poder bootear la memoria. Entonces en este caso vamos a utilizar uno que se conoce como Rufus. Entonces nos dirigimos al sitio web y lo descargamos. Listo. Dar clic en guardar archivo y pues yo lo guardo en la carpeta de descargas. Ok, entonces si nos dirigimos a la carpeta, aquí ya lo podemos ver. Primero pues vamos a esperar a que se termine de descargar nuestra imagen para ahí sí poderla bootear con la memoria. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es particionar nuestro disco. Porque ¿cuál es la idea? De que cuando encendamos el computador, tener los dos sistemas operativos instalados, el Windows y la distribución Linux, que en este caso sería Debian. Entonces nos vamos al menú y escribimos discos. Discos. Listo, aquí damos clic donde dice crear y formatear particiones del disco duro. Salir esta ventanita y bueno, así como para explicarles, aquí vemos el disco 0 es nuestro disco principal. Si ustedes tienen conectada otra memoria o algún otro disco, pues aquí les va a aparecer. En este caso está la memoria que yo voy a utilizar para crear el gestor de arranque. Listo, entonces nos dirigimos aquí en este caso y damos clic derecho y oprimimos donde dice reducir volumen, pues porque lo que queremos es
crear un espacio para instalar nuestra distribución. A la vez, pues les recomiendo que puedan tener una calculadora a la mano, ya sea en el celular o directamente en el computador, para poder hacer unos pequeños cálculos. Bueno, entonces mientras que abre el programa, lo que pasa es que, como ustedes pueden ver, aquí está representado en gigas y cuando solicitamos la reducción del espacio lo tenemos que ingresar el valor en megas. Entonces yo para este ejemplo voy a reservar 150 gigas. Para que esto se convierta de megas a gigas, tengo que multiplicarlo por 1024. Le doy igual. Y este es el valor que yo voy a ingresar ahorita en la opción que me dice de que cuánto espacio deseo reservar. Entonces esperemos un momentico a que ya nos permita ingresar el valor. Y eso es lo que nosotros deberíamos ingresar. Por ejemplo, si queremos reservar 200 gigas, entonces sería 200 por 1024. Vale, entonces aquí en este espacio vamos a ingresar este numerito que nos dio. En mi caso es 153.600. Y le damos clic donde dice reducir. Ya dependiendo de qué tan rápido sea su sistema operativo, pues puede que demore más o puede que demore menos. Y como podemos ver, ya después de que se demoró como 2 minutos, aquí ya tenemos las 150 gigas, que es donde vamos a, cuando volvamos a iniciar el computador desde la USB, ahí vamos a instalar nuestra distro. Solamente nos queda esperar a que termine de descargarse bien la ISO. En mi caso dice que más o menos se demora 5 minutos para bootearla con el programa Rufus. Entonces, como podemos ver, aquí la imagen ya se descargó completamente. Entonces nos dirigimos a la carpeta de descargas. En mi caso, ejecuto el programa. Y lo que va a hacer este programa es que nos permite seleccionar la memoria, escogemos la imagen y le damos clic para que empiece a realizar el booteo. En este caso, pues esto ya es un error, sobre todo de mi computador, pero no hay problema. Le damos en continuar. Vale, entonces este es el programa. Como tal, la idea es que ustedes aquí seleccionen cuál es la memoria. En mi caso, pues ya la reconoció. Y aquí tenemos que seleccionar la imagen. Yo selecciono aquí la de Debian. Le doy a abrir. Vale, perfecto. Entonces aquí nos preguntan que qué esquema, en mi caso MBR. Si de pronto nosotros no sabemos cuál es el esquema de nuestros discos, aquí en la parte de discos, damos aquí clic derecho en propiedades. Y aquí donde dice volúmenes, podemos ver el registro. En este caso el mío es BMBR. Y bueno, en este caso pues yo la dejo así, BIOS o UEFI. Y ya, listo. Y entonces damos clic donde dice empezar. Le decimos que ok. Le digo que sí. Me dice que va a borrar todo lo que tenía anteriormente esta memoria. Yo le digo que sí, pues la tengo sobre todo para crear unidades de arranque. Y ya, y solamente es esperar a que termine el proceso. Listo, y después de alrededor de 3 minutos con 35 segundos, ya quedó lista la memoria. Entonces podemos cerrar el programa. Aquí de hecho, si se dan de cuenta, me cambió el nombre, ahora dice Debian 10. Y lo que nos queda es reiniciar el computador. ¿Cuál es la idea? Que cada computador tiene una tecla clave para seleccionar el menú de booteo. Entonces, cada uno pues tiene que investigar desde su marca de computador cuál es la tecla clave que le permite acceder a ese menú e iniciar desde la memoria. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces en ese momento lo que estoy haciendo es reiniciar mi equipo y yo les comparto que para mí, en mi caso, la tecla 12 es la que me funciona. Entonces mientras que va encendiendo, ahí vemos que dice que tecla 12, yo oprimo la tecla 12. Como pueden ver, me aparece un menú. Y aquí es muy importante seleccionar pues la USB, ¿sí? Ya que ahí desde ahí vamos a arrancar nuestra distribución.
Entonces pueden ver que me aparece el menú. Entonces podemos instalarla desde la terminal o de forma gráfica. Yo creo que es mejor de forma gráfica. Damos enter. Y pues nos va a empezar un menú donde vamos a seleccionar diferentes opciones. Entonces primero acá lo importante es buscar el idioma. Spanish. Imagino que debe ser así. Spanish. Español, listo. Le damos aquí en enter. El país, en este caso yo soy de Colombia. Mapa y teclado latinoamericano. Sí. Y listo, ahí empieza. Debes hacer como una detención de nuestros componentes. Vale, entonces aquí les voy a preguntar por el nombre de la máquina. En mi caso, pues está como Debian. Yo no lo voy a cambiar, sino que voy a darle en continuar, pero ustedes lo pueden modificar, ¿vale? Aquí en continuar. Bueno, nombre de dominio. Si es que de pronto ustedes van a manejar la distribución para temas de redes, pero en nuestro caso no. Como es una instalación básica, entonces damos aquí en continuar. No hay problema. Vale, ahora en esta pantalla nos va a pedir la contraseña de superusuario. Es importante que esta contraseña la apuntemos bien y la guardemos porque más adelante la vamos a necesitar, sobre todo cuando necesitemos hacer labores como administradores. ¿Listo? Entonces, denme un momentico y ya ingreso mi clave. Listo, después de ingresada, damos clic en continuar. Ahora sí, como tal, pueden poner el nombre de ustedes. Sobre todo como el nombre de usuario, ¿listo? Damos clic en continuar. Yo lo voy a dejar igual también, nombre de usuario Juanse. Ahora, resulta que dentro de los sistemas Unix a veces existen dos usuarios. De pronto para evitar confusiones podrían poner la misma que el root o pueden poner otra diferente. Lo importante es que tengan a la mano esas dos contraseñas. En mi caso yo voy a poner la misma del root, pero ya es algo que depende de la persona. Entonces, un momentico y ingreso de nuevo la contraseña. Esto le damos aquí en continuar. Y esperamos a que empiece a hacer algunas configuraciones. Ahora, si no estoy mal, nos dirigimos a la parte del particionado de los discos, que a veces suele ser un poco complicado para los chicos que inician, pero pues para eso hacemos el video, para que sea sencillo. Entonces vamos a hacer un particionado manual. Y aquí vamos a seleccionar el espacio libre que nosotros reservamos. ¿Sí? Esta es la idea de por eso hacer la partición del disco, porque aquí ya tenemos este espacio libre y aquí es donde nosotros vamos a instalar como tal la distro. Listo, entonces lo que vamos a hacer es como tal hacer tres particiones. La primera va a ser la swap, que es como la memoria dinámica, muy útil para ayudarle a la RAM. La segunda va a ser la home. Y la tercera vamos a hacer la raíz. Pero bueno, vamos entonces a la práctica. Vamos a darle clic donde dice crear una nueva partición. Aquí nos pregunta el tamaño de la partición. En este caso, como yo quiero primero reservar el espacio de la swap, voy a ponerle 8. Le voy a decir que es lógica. Esta siempre suele ser lógica. Y quiero que quede al principio. Vale, entonces digamos aquí me termina, me da como los datos, punto de montaje, sí, y le damos en continuar. Este es área de intercambio. Y clic en continuar. Listo, y una vez aquí le damos clic donde dice se ha terminado de definir la partición. Entonces, como ahí podemos ver, ya tenemos nuestra unidad lógica. Ahora vamos otra vez donde dice espacio libre. Creamos una nueva partición. En este caso voy a separar para la raíz. Voy a dejar 50 gigas para la raíz. Le digo que esta sí es primaria.
al principio, o sea, después de la swap, y ahí está bien. El punto de montaje como tal aquí es la raíz. Ahí estamos muy bien. Y le damos aquí donde dice se ha terminado de definir la partición. Listo, entonces como podemos ver aquí nos presenta un pequeño error, ya que dice que el resto de espacio del disco quedó como inútil. Entonces lo que nosotros podemos hacer es cambiar, por así decirlo, el orden, o sea, primero poner lo que sería la raíz y después el swap. Entonces para eso, como este es un simulador, aquí lo que vamos a hacer es borrar la partición, ¿vale? O sea, primero nosotros aquí realizamos los cambios y después sí los aplicamos. Aquí lo mismo, en la unidad de intercambio lo que vamos a hacer es borrar la partición para volverla a definir. Entonces volvemos a hacer el mismo proceso. Vamos aquí al espacio libre, le decimos que crear una nueva partición. En este caso primero voy a poner la raíz. Como dije, va a ser 50 gigas. Esta la raíz es primaria. Voy a ponerle al principio. Y aquí el punto de montaje de la raíz. Listo. Y ahora sí se ha terminado de definir la partición. Ahora vamos con la swap. Entonces crear una nueva partición. La swap, habíamos dicho que la íbamos a dejar de 8. Esta sí es lógica al principio. Y aquí donde dice utilizar como, ponemos área de intercambio. Y le decimos se ha terminado de definir. Y listo, ahora sí nos va a permitir. Aquí dice espacio libre. Damos aquí donde dice crear una nueva partición. El número como está lo dejamos porque ya es para la home. Y aquí, muy importante poner la home, ¿vale? Eso es. Y le decimos que se ha terminado de definir la partición. Y listo. Como tal, entonces esta es la forma correcta de hacer un particionado. Tenemos la raíz, el área de intercambio que es la swap y la home. Siempre se recomienda que la swap sea el doble de la memoria RAM, pero pues ya depende. Digamos, en mi computador yo tengo una memoria RAM de 4, entonces por eso le pongo 8. Pero si ustedes tienen una buena memoria RAM, entonces pues a lo mejor no hay necesidad de crear este particionado. Listo, damos aquí en continuar. Permíteme, se ha terminado de definir. Es acá. Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Entonces lo que les decía, aquí ya confirmamos como tal los cambios, le decimos que sí. Y empieza a hacer el particionado. Vale, y aquí empieza a instalar el sistema base. Es importante tener paciencia y podemos ir a tomar un café mientras que se realiza la instalación en esta parte. Listo, ahora en esta ventana nosotros tenemos que escoger el país del cual nos queremos conectar para los repositorios. Entonces, pues ya es decisión de cada uno. Yo voy a escoger Estados Unidos, voy a seleccionar un país. Le damos aquí en continuar. Y me dice que esta sería como la dirección, la cual cuando necesite realizar una actualización, haría la petición. Le doy en continuar. Bueno, esto ya son configuraciones de red, por si de pronto alguno tiene un proxy, pero en mi caso no, entonces yo solamente le voy a dar en continuar. Y esperamos a que configure el gestor de paquetes. Bueno, aquí nos aparece una pregunta de que si deseamos colaborar como con el seguimiento de qué paquetes son los que más utilizan los usuarios de Debian. Entonces ustedes pueden decir si sí o si no, pues yo voy a decir que sí, no tengo ningún problema. Ante todo, pues con la intención de colaborar también, porque pues todo es software libre, ¿no? Y algo interesante aquí es que nos pregunta cómo qué entorno de escritorio instalar. En mi caso, pues me gusta mucho XFCE. Me parece que es bastante liviano, aunque ustedes si de pronto quieren algo más parecido a Ubuntu, pueden seleccionar GNOME, a Linux Mint, lo que sería Cinnamon. Y ya, y bueno, voy a seleccionar este. Y ya, eso sería todo. Pero sobre todo, lo único que variaría así mucho sería como el entorno de escritorio que ustedes prefieran seleccionar. Bueno, en mi caso quiero este y quiero este. Le damos en continuar. Y es esperar. Listo, entonces después de una larga espera, nos va a preguntar si queremos instalar el gestor de arranque. En este caso, nosotros le decimos que sí, ya que nos permite seleccionar entre ambos sistemas operativos en cual deseamos iniciar. Listo. Entonces, aquí nos está preguntando
en qué disco queremos instalarlo. En este caso, mi disco es ATA Toshiba. Tengan mucho cuidado en no confundirlo con la memoria USB, ¿listo? Porque esta es la USB. Pero en mi caso, este sería mi disco principal. Le damos OK o Enter. Y ahí se va a instalar el grupo. Y listo, si todo ha salido bien, nos dice que ya como tal ha terminado la instalación y lo que tendríamos que hacer es reiniciar y quitar la USB. ¿Listo? Le damos aquí en continuar. Y yo voy a quitar la USB. Ok, entonces aquí ya está volviendo a iniciar. Y este es el grupo. Como ustedes pueden ver, nos permite seleccionar entre Windows y Debian en este caso. Y listo. De esta forma nosotros habremos instalado correctamente Debian. Aquí vemos como tal el inicio. Y listo, aquí no sale la opción para. Y listo, aquí nos sale la opción para ingresar tanto el usuario como la contraseña. Entonces, como podemos ver, este sería el escritorio que tendríamos después de haber realizado la instalación. Aquí podemos encontrar el menú y los diferentes programas. Entonces, digamos, las distribuciones de Linux suelen traer como navegador predeterminado Firefox. Y aquí podemos ver que nos abre perfectamente. Digamos, así como unos comentarios finales, la idea es abrir la terminal y siempre realizar o revisar si hay alguna actualización. Entonces ejecutamos este comando, ponemos nuestra contraseña y ahí ya estaría buscando posibles actualizaciones. La idea es que, pues bueno, sigan explorando lo que sería la distro y después la puedan personalizar. Como vemos, aquí tenemos una actualización, entonces ejecutamos el comando que nos permita actualizar el sistema. Es que sí. Y ya de esta forma estaríamos llegando al final de nuestro video. Les agradecemos por habernos visto y esperamos próximamente seguir sacando videos para otras distros. Muchas gracias. Me gustaría terminar con mostrándoles que también se puede alterar el tema. Digamos, ahora pareciera que estuviera en un Windows, pero relativamente estoy es en un Debian. Si aquí abro otra terminal y ejecuto un NeoFetch, podemos ver que es Debian. Vale, muchas gracias.